Mesa directiva, compañeros docentes, estimados estudiantes, señores padres de familia, público en general. La proclamación de abanderados es una de las ocasiones más entrañables de la vida, pero es por sobre todo un momento inolvidable para cada uno de los acreedores a este reconocimiento. Se premia el trabajo intelectual de los mejores alumnos. Jóvenes galardonados, hombres y mujeres que se forman en esta prestigiosa institución, el compromiso que adquieren hoy con su patria demanda de gran responsabilidad, porque es un deber mantener vivo el coraje de nuestros héroes, pero sobre todo el valor de los ecuatorianos y ecuatorianas para vencer las adversidades, que sea esta la oportunidad para conjugar los más sublimes ideales junto con el trabajo tesonero y creador que atraen rendiciones a los pueblos. Reflexionemos en los grandes deberes y obligaciones que debemos cumplir para alcanzar merecidamente los derechos que otorga las leyes. Fundamentemos nuestras acciones en hechos transparentes y trascendentales que nos liberen de ataduras esclavizantes. Seamos visionarios y entes prácticos de acciones positivas, porque ese esfuerzo se convertirá en relaciones personales, socioeconómicas, culturales, artísticas, que mucho bien hace a la sociedad. Todo pasado glorioso ha dado seguridad y porvenir a los pueblos, ha consolidado aspiraciones de manera exultante y penetrante en sustancias, en generaciones y posibles orgullos en epopeyas, elevan el sentimiento cívico para conducirse afanosamente en bien de la comunidad. Una mujer o un hombre formado con amor a la patria sabrá abnegadamente llevar a su familia y a sus conciudadanos hacia los umbrales del éxito. Sabrá respetar el derecho, practicar la justicia, cumplir su misión y servicio público y garantizar el futuro. Todos los años, el 26 de septiembre en el Ecuador, se celebra el Día del Tricolor Nacional y precisamente ha sido escogido este día como el día en que se proclame el abanderado, los portaestandartes y escoltas de nuestra prestigiosa institución. La práctica de los valores cívicos reinstaurada a partir de hoy constituye para quienes integramos la Unidad Educativa Los Andes motivo de satisfacción, porque a través de estas actividades motivamos el espíritu de respeto a la patria, actitud venida a menos en estos días. Este acto cívico tiene también como objetivo fundamental despertar el interés y respeto por nuestros símbolos patrios, el amor por el legado de nuestros próceres, así como la riqueza y el entorno natural que posee nuestro país. Todos estos conceptos se ven reflejados especialmente en la bandera del Ecuador, símbolo patrio al que debemos respetar y quererlo siempre. Hoy estamos aquí reunidos, no por una obligación, sino por un deber cívico patriótico, para rendir un homenaje a nuestra bandera de la libertad. Libertad a la que hoy gozamos todos, gracias a la inspiración del mariscal Antonio José de Sucre y de los ideales liberales del gran libertador Simón Bolívar, quienes en batallas conjuntamente con nuestros héroes dieron su vida dejando el tricolor nacional, soldados de honor que amaron a su patria. Señores padres de familia, maestros, tener en cuenta el esfuerzo que realizan sus hijos, es importante que premien sus buenas acciones. Claro está que no siempre podrán alcanzar los primeros sitiales. Aquí en la fila están presentes excelentes estudiantes que esperan pacientemente por su oportunidad. Apóyenlos e incentívelos a continuar mejorando. Esto también coadyuvará a elevar el nivel académico junto con el esfuerzo que pongamos directivos y maestros.
A ustedes, estimados maestros, sigan adelante cada día con paciencia, amor, sabiduría y constancia, sembrando en los corazones de los estudiantes la semilla del saber y los demás altos valores. Ánimo, jóvenes, la contienda es dura, pero no nos dejemos. Luchemos diariamente para vivir y ayudar a vivir todos aquellos valores con los cuales han sido formados durante su permanencia en nuestro colegio, la gloriosa Unidad Educativa Los Andes. Jóvenes, ustedes son la bandera, ustedes son la patria. La patria no es el mapa de clase, no son los nevados, los valles, las hermosas playas que nos rodean. Es la sangre juvenil que fluye en sus corazones y que contienen herencias de fuerza, la energía y heroísmo de nuestros patriotas. Sepan de una vez por todas que el tesoro más valioso de una nación no son las carreteras, no es el petróleo, no son las industrias, es por sobre todas las cosas una juventud incontaminada, una juventud que sabe entusiasmarse, estudiar, trabajar, una juventud ardorosa y pura que lucha por una verdadera ecuatorianidad. Finalmente, con este plasmamos el momento de rendir amor a la patria. Sean todos ustedes bienvenidos a este solemne acto cívico-patriótico. Señores, señoras.